El estrés, el estrés, el estrés. Problemas en el trabajo, sobre el dinero, salud o un problema sentimental son los más comunes. Esto te puede ocasionar algunos síntomas y dormir bien, ejercitarte y alimentarte adecuadamente puede ayudarte a lidiar con ellos. Pero también existen varias vitaminas y suplementos que podrían ayudarte a lidiar con ella y en este video te cuento sobre esto. No lo vas a creer, pero esta hierba podría ayudarte a disminuir tu estrés en una semana. Se estudiaron a 100 personas por 8 semanas con fatiga crónica, mala calidad de sueño, deficiencias de la memoria y concentración a corto plazo. Y se encontró que 400 miligramos de extracto de rhodiola fue suficiente para disminuir estos síntomas en una semana. Y es que la rhodiola por mucho tiempo ha sido conocida como un adaptógeno capaz de aumentar la resistencia al estrés gracias a sus componentes activos, rosabin y sal hidroxida. Y se sabe por estos estudios que si continúas el consumo de este suplemento, los síntomas van a seguir disminuyendo. ¿Estás estresado por no dormir bien? En una revisión de 7 estudios con 205 participantes en los que se investigó la efectividad de la melatonina para controlar los trastornos secundarios del sueño, que pueden derivar en otras afecciones como el estrés y la depresión, se concluyó que la melatonina disminuyó el tiempo que tardaron las personas en conciliar el sueño y aumentó el tiempo total que te la pasas durmiendo. Y es que la melatonina es la hormona natural del cuerpo que ayuda a regular el ciclo circadiano y aumenta por la noche para inducirte al sueño y disminuye por la mañana para que estés alerto y en total vigilia. Ahora, los estudios clínicos controlados encuentran que con dosis de tan solo 0.5 miligramos son suficientes para que experimentes estos beneficios. Y lo que le digo a todos mis pacientes, aléjate de suplementos con dosis de 1 miligramo, 5 miligramos y 10 miligramos, porque cuando consumes hormonas que el cuerpo produce naturalmente en grandes cantidades, se puede bloquear tu producción natural y traerte grandes problemas. Se revela uno de los secretos de Sher para no envejecer. La evidencia científica señala que niveles altos de homocisteína se encuentran asociados con el estrés. Y no solo eso, sino también a un mayor riesgo de varias afecciones de salud como enfermedades cardíacas, demencia y cáncer colorrectal. Diversos estudios señalan cómo altas dosis de vitamina B pueden ayudarte a disminuir los síntomas del estrés, aumentar tus niveles de energía y reducir los niveles sanguíneos de homocisteína. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que las 8 vitaminas contenidas en el complejo B juegan un papel importante en la salud del corazón y el cerebro, además que influyen tu metabolismo al transformar los alimentos que consumes en energía. Es hora de que conozcas un antidepresivo bueno, bonito y gratuito. Luego de estar expuesto al sol, se produce la vitamina D y esta vitamina regula una enzima que transforma el triptófano en serotonina. Y la serotonina es relevante por su papel en la regulación del estado de ánimo. Pero ojo, si no hay sol o quieres evitarlo, hay otras formas de recibir esta vitamina D. Escúchame. En un estudio de 86 personas que no tenían deficiencia de vitamina D, se encontró que aquellos que consumieron 1.600 unidades internacionales de vitamina D diariamente por 4 meses y durante el invierno no experimentaron una caída en los niveles de vitamina D que ocurre generalmente cuando se atraviesan los meses fríos donde hay menos exposición al sol. Y también se ha encontrado que cuando comparas el consumo de vitamina D con un placebo, se encuentra que aquellos que consumen el placebo responden de manera peor y más sostenida al estrés. Ojo, consulta con tu médico sobre la suplementación de vitamina D. No quisiéramos que pases por una intoxicación. Es alucinante que este aminoácido no sea más famoso con el efecto importante que tiene contra el estrés. Se ha estudiado y encontrado que consumir 200 miligramos de L-teanina al día mejoró significativamente los síntomas de depresión, la calidad del sueño, la función cognitiva y el estrés. Y si eres de los que no les gusta consumir suplemento pero quieres los beneficios de la L-teanina, tienes que saber que las hojas de té verde son muy ricas en este aminoácido. Ahora, la L-teanina es bien tolerada y segura cuando se usa como suplemento para la relajación, siendo su dosis efectiva entre 200 a 600 miligramos por día en forma de cápsula. Y por otro lado, consumir 300 mililitros de té verde al día pueden ayudarte también con estos síntomas.